Festival de Danses Catalanes i del Festival de Primavera de Danses, que dintre del tercer tas de dansa i música popular, també Mudat, us oferiran tot seguit l'Esbar Dansaire de Tarragona i el grup de Zamora, l'Associació Etnogràfica Don Sancho. Començarem amb l'Esbar Dansaire de Tarragona, que com ja sabeu som una entitat que està celebrant enguany el seu 30è aniversari i que ha captat un sector important de tarragonins que tenen com a nexe d'unió la cultura catalana. La nostra tasca principal és la difusió, manteniment i recuperació de la dansa tradicional del nostre país. De la importància del nostre esbar dona a fer la quantitat d'actuacions que hem dut a terme en aquests anys d'existència per tota la ciutat, a la resta de Catalunya, a tot l'estat espanyol i altres estats com França, Itàlia, Andorra, Turquia i Àustria. Avui estarem acompanyats musicalment pel grup Factoria Folk. I comencem aquest festival amb la dansa anomenada la Dansada de Gandesa. En aquesta població, les festes majors se celebren en honor de la Mare de Déu de Rafuncalda. En un dia d'aquesta festa major es balla la dansada, ball amb aire de jota, moviment de braços i cames al ritme de la música, que és alegre i acompassada. Comencem, doncs, amb l'Esbar Dansaire de Tarragona, que us balla la Dansada de Gandesa. Thank you.
continuem amb l'Esbart d'en Sagrià Tarragona dintre d'aquest tas de dansa i música popular Muda 2012, que tot seguit ens oferirà la Bolangera del Tarragonès. Aquest ball està molt estès per tot el país. La versió que els oferim tot seguit és la que es ballava en el Camp de Tarragona, que tot i que mantenia petites diferències amb les altres bolangeres, no diferia massa en la coreografia. La Bolangera era el primer ball que formava part de la festa i, aprofitant els constants canvis de parelles, decidia, en acabar la música, quina era la companya que on havia de tenir al llarg de la resta de danses de la jornada. De les dues parts musicals que composen aquest ball, el segon motiu és el que estableix les diferències entre les danses dels diferents pobles que la ballaven i també la que compta amb major dificultats pels seus ràpids i acompassats canvis de parelles. Bé, com us estàvem comentant anteriorment, la música en directe l'està posant el grup La Factoria Folk,
que són el Jaume, l'Albert, l'Adrià, el Gerard, l'Ivan i el Jordi. I bé, per acabar aquesta primera part de les Barnetxeres de Rabona, us oferirem l'expulsada de Premià de Dalt. L'origen d'aquesta dalsa cal buscar-lo en les festes de Carnaval i el nom de l'expulsada li ve donat pels passos que es realitzen al llarg del ball. La dansa consta de 5 parts, la primera anomenada l'entrada, part molt característica en les danses del nostre país, la segona l'expulsada, que és la que dona el nom al ball, i on les parelles fan el punt més marcat. La tercera, anomenada la voltada, els dansaires fan uns canvis de parelles que li donen vistositats. La quarta, anomenada la llarga, és la part que entranya més dificultat i al propi temps la més espectacular. I la cinquena, la fugida, en què els dansaires donen per acabat el ball. Thank you.
A continuación es el turno de la Asociación Etnográfica Don Sancho de Zamora, que nos acompaña hoy dentro del MUDAT 2012. Aquesta agrupació es va fundar el 1994 com una associació etnogràfica dedicada a la recopilació i difusió del folklore de Zamora. Des del moment de la seva creació ha ensenyat cultura tradicional a més de 1.500 persones en diferents cursos, ponències i seminaris, tant per institucions públiques, entitats, associacions, federacions, així com a la seva escola de ball tradicional. Posseix una de les millors col·leccions d'indumentària tradicional de l'Occident de Castella i Lleó i peces originals dels segles XIX i XX. I ha enregistrat dos treballs discogràfics, Bailenlo Luego i El recién nacido La Glòria, a més d'estrenar diverses posades en escena sobre la tradició a Zamora. Ells mateixos us aniran explicant les danses que aniran fent. Us deixem, doncs, os dejamos, pues, con la Asociació Etnogràfica Don Sancho de Zamora. Somos el grupo Don Sancho de Zamora, venimos de lejanas tierras, de al lado de la frontera con Portugal. Nuestra ciudad está tan solo a 58 kilómetros de la frontera portuguesa y le vamos a intentar hacer una muestra de folclore tradicional de la provincia de Zamora. Hemos empezado con el repertorio castellano, con la dulzaina, el redoblante y las castañuelas, haciendo una jota castellana, y vamos a seguir con un instrumento que es la flauta de tres agujeros, el tamborín, que es el instrumento que se toca en la zona sur de Zamora, ya lindando con Salamanca, que es un instrumento que se toca por toda la Ruta de la Plata. Va para allá el charro sallagués. Arriba, arriba.
ahora vamos a irnos a una localidad muy pequeñita que está a 2 kilómetros de la frontera de Portugal. Y en ese valle, ese pueblo, es un pueblo muy pequeño, viven apenas 150 vecinos. Y en ese pueblo no siempre tenían músicos tradicionales, entonces el baile lo hacían simplemente con alguien que tocaba la pandereta y que cantaba. Vamos a hacer el baile de Nuez de Aliste, pero antes vamos a hacer una canción que no vamos a utilizar megafonía, porque era como se hacía antiguamente. Les pido un poquito de silencio. Es simplemente una canción en la que cuando ellas, las mujeres, estaban haciendo las jeras de la lana, los trabajos de la lana y del hilado del lino, llegaban los chicos y le cantaban esta canción que es el hilandero y el baile de Nuez de Aliste. Déjame y vete con él, se acabaron los discursos.
Y ustedes dirán, ¿y cómo hacen un paso doble? Bueno, pues es que el paso doble también es un baile popular, que muchas veces está como relegado a las verbenas, pero dentro del baile tradicional, la zamora, también se hacían paso dobles, igual que se hacían jotas, charros y otros bailes. A continuación les quiero explicar en lo que consiste esta canción que van a cantar las chicas. En Castilla y León tenemos una costumbre a principios de febrero, que son las águedas. Santa Águeda, no sé si sabrán ustedes, es la patrona de las mujeres. Una santa que fue mártir en Catania, en Sicilia, y en Castilla y León las mujeres se juntan en cofradía los primeros días de febrero. Durante esos tres días, las mujeres castellano-leonesas y las de Zamora, capital en concreto, abandonan la casa, literalmente, hoy en día se sigue haciendo, se van, cada uno que se las apañe en casa, que guisen, que haga lo que le dé la gana, ellas se van de fiesta durante tres días y el que venga detrás, que arde. Y cuando se juntan las mujeres, cantan canciones como esta canción de Santa Águeda, de Zamora Ciudad. Espero que les guste. Bueno, y ya el grupo de Zamora, para terminar, vamos a acabar con una jota castellana, que es la jota de los labradores. En nuestra tierra, la mayor parte de la ocupación, sobre todo tradicionalmente, era en la agricultura. Y por eso los labradores han tenido un gran arraigo en nuestra tierra, en Zamora. No quisiéramos acabar esta primera parte sin agradecer especialmente al Esbar Dansaire de Tarragona, un grupo amigo con el que ya hemos coincidido en bastantes escenarios y al que nosotros y a su fundador, Salvador Fa, siempre le tuvimos muchísimo cariño y aprecio como un gran maestro de la cultura catalana. Va para allá, con esto, nuestra despedida de la primera parte con la jota de los labradores. Muchísimas gracias. Thank you.
Y despedimos hasta dentro de unos momentos, que nos tendremos otra vez aquí encima del escenario, a la Asociación Etnográfica Don Sancho de Zamora. Torna-se el torn una vegada més a l'Esbar d'en Saire de Tarragona, que us ballaran un parell de balls. El primer d'ells es tracta de la gala o dansa de Capdevànol. És una dansa cerimoniosa i senyorial, amb probables reminiscències del feudalisme o tal vegada el simbolisme d'una boda entre els segles XIV i XV. El capdanser fa valer el seu domini ballant amb tantes dones com acudeixen a la festa i cap home pot fer-ho sense el seu consentiment. Al llarg de la dansa, el galer deix caure l'aigua olorosa de l'emborratge sobre el cap de les noies, fet que vol donar proves del seu domini i pública demostració de la seva ascendència. Acabada la seva part de la dansa, el capdanser abandonarà el ball i les parelles continuaran amb un aire més alegre, acabant el mateix aixecant les noies pel damunt dels seus caps com a mostra d'alliberament i enaltiment de la dona. Us deixem, doncs, una altra vegada amb l'Esbar d'en Saire de Tarragona i el grup Factoria Folk, que us ballaran i us tocaran la gala o dansa de Capdevànol. Thank you.
I per acabar, l'actuació de l'Esbart Dansaire de Tarragona en aquest Muda 2012 ho farà amb el ball del Corre del Vallespí. Aquesta dansa, tal com la veiem, és de nova creació amb una coreografia de l'Albert Sant-Gerís i basada sobre el ball característic d'aquella comarca, del Vallespí. Segons els estudiosos del tema, aquesta dansa, com us dèiem, va néixer en aquella comarca de la Catalunya Nord, el Vallespí, però molt ràpidament es va escampar per les dues vessants dels nois aixecant les seves parelles per damunt seu en un moviment que ha estat considerat de caire religiós. En resum, la podem considerar com una dansa àgil, ràpida i de molta vistositat. Us recordem que ens està acompanyant Factoria Folk. Thank you.
Moltes gràcies a l'Esbar Dancer de Tarragona i també al grup Factoria Folk, que ens estan acompanyant amb la seva música les nostres danses. I torna, us explicaran les seves danses. Baile de un pueblo que se llama Cerezal de Aliste, que es un pueblo en el cual la señora que nos lo enseñó, la señora Dominica, cantaba este charro simplemente acompañándose con las conchas y su marido que tocaba el tamboril. Y de este modo hacían ellos el baile, baile de Cerezal de Aliste. Y después vamos a hacer de la parte norte de Zamora, ya lindando con Galicia, con la gaita de Fole, la jota de Villanueva de Valrojo.
Seguidamente vamos a hacer un baile de un pueblecito muy pequeño que se llama Villaseco, y que en este pueblo, como pasa en la mayoría de los pueblos y ciudades, a ustedes cuando van a una verbena y tocan un paso doble, no todo el mundo queda de acuerdo con qué pie va a empezar o para qué va a hacer, sino que se baila popularmente. Y es como bailaba la jota en este pueblo. Ustedes van a ver cinco parejas, y cada una de esas cinco parejas va a estar interpretando los diferentes movimientos que hacen en el pueblo. Lo hacemos exactamente igual que como lo hemos visto bailar en Villaseco del Pan. La jota, el charro, y luego un curioso baile que está adaptado de un antiguo cuplé, que es el tápame. Y hay por casi que no me toque mi criminal, la madre que te parió a ti, merci una corona, si sal fuera el ver, capitán naturena de las mujeres. ¡Otra que lo vamos! Si tu casa ves arder y en tu culo un avispero, y a tu mujer con un fraile, ¿dónde acudirás primero? Hay por casi que no me toque mi criminal, la madre que te parió a ti, merci una corona. Salga la dama y escoja, que los demás nos iremos. Ay, porque sí, que le meto a mi criminal, la madre que te parió a ti. Merci una corona, si tu padre fuera el fede, tu madre la capitana, tu reina de las mujeres. ¡Anda que te vas! Si quieres que yo te diga lo que mi corazón siente, ya te lo diré mañana, caminito de la fuente. Ay, porque sí, quiere meter a mi criminal, la madre que te parió a ti. Merecía una corona, si tu padre fuera el fuere, tu madre la capitana, tu reina de las mujeres. Ay, que nos vamos a ir. Ay, te va la despedida, metida en un coral fino. Con esta no canto más, que lo dejo para el domingo. Ay, porque sí, quiere meter a mi criminal, la madre que te parió a ti. Merecía una corona, si tu padre fuera el fuere, tu madre la capitana, tu reina de las mujeres. ¡Ay, que nos vamos! ¡Dale! ¡Toma! Al revés, que recoge un poco con la mano. ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? Si soy carbonerillo de Salamanca, Inés, a la sombra de un árbol yo te desperté, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver. ¿Cómo quieres que tenga lindos colores? ¿Cómo quieres que tenga lindos colores? Si me los han robado los tus amores, Inés, a la sombra de un árbol yo te desperté, porque ya es de día, porque ya se ve, porque ya es la hora de venirte a ver. Tápame con tu mantón y arrópame como un niño, que se me murió mi madre, ando falto de cariño. Tápame, que tengo frío. El taparte, vida mía, es lo que yo he conocido. Tápame con vida, tápame, dice la Julia. ¿Cómo quieres que te tape?
si abultas más que una burra. Jabonete, que tengo frío, esta parte, vida mía, es lo que yo he conocido. Pues así era como bailaban y como bailan hoy en día el baile de Villaseco. Como han visto así todo desordenado, pues es como lo bailan en la plaza de su pueblo, tal cual como lo hemos hecho. Del grupo de Zamora ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con una jota al estilo castellano, con la dulzaina, el redoblante, el bombo y las castañuelas. Estamos muy contentos de volver a estar en Tarragona porque nos encanta esta ciudad. Muchísimas gracias a toda la organización y hasta siempre. Ja per finalitzar aquest festival, demanem la presència a l'escenari de la senyora Carme Crespo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, del senyor Carles de Pero, que és el president de l'Esbart Dansari de Tarragona, i una parella o dues parelles de l'Esbart Dansari de Tarragona per donar un petit obsequi al grup de l'Associació Etnogràfica Don Sancho de Zamora, que nos ha hecho el seu espectáculo en este escenario.
Sí, a ver si podéis dar micro para que hagan unas palabras de agradecimiento. Bueno, brevemente, porque la verdad, Zamora, habéis hecho un grandísimo, gran espectáculo. Todos hemos quedado súper satisfechos de vuestra actuación y de la calidad que habéis demostrado. El Esbar Dansaire y el Ayuntamiento de Tarragona agradece también a todos los ciudadanos pues, que habéis asistido a esta parte del espectáculo del Muda, que por tercer año consecutivo celebramos en la ciudad. Muchas gracias por la vuestra asistencia y que tengáis buen viaje de vuelta a Zamora. Gracias. Doncs fins aquí el Festival Muda 2012. Us agraïm la vostra presència i us esperem l'any que ve en el que esperem que sigui el quart Festival Muda.